Bueno, buenas tardes. Entonces, ahorita no sé qué ocurrió, pero fue como una falla técnica. No sé si de internet o no sé si fue del programa. Igualmente, como lo que siempre les recomiendo a ustedes, hasta yo lo hago. Fui, desconecté mi módem, lo dejé descansar un ratico y inicié. Adicional a eso, revisé las que revisé Zoom, ¿cierto? A Zoom fui, lo revisé y había una actualización disponible. Entonces, de una vez también lo actualicé en la pausa activa, actualicé el programa, ¿listo? Entonces, para que ustedes también tengan presente eso. Si es desde un celular, pues van y buscan no sé, Android Play Store, entonces van y actualizan, ¿no? Entonces, esperemos que ya no vuelva a pasar. Duarte ingresa. Entonces, confirmo. Hago rectificación de la lista para Maya. Maya no lo había escrito. Por eso rectifico, porque a veces se me olvida escuchar a algunos estudiantes ahí. Maya. Rectifico más. Sigo rectificando. Bueno, ahí llegó Betancourt. Pongamos la asistencia de Betancourt. Rectifico si Cardona está o no está en clase. No está en clase. Guzmán. Está Guzmán. Olaya. Olaya no está en clase. Orozco. Tampoco. Aérez. Tampoco está en clase. Parra. Emily. No. Telles. Tampoco. Y Umaña. Entonces ingresa Paeres. Ah, bueno, le podemos colocar la falla a todos estos niños. Ahí está el Guzmán en sala de espera. Listo, entonces. La lista así por el momento. Esperemos a ver. Asmayer, póngase en posición de concentración, Asmayer. Bueno, entonces le estaba diciendo acá que estamos revisando lo de la raíz, ¿no? En cada caso observamos que le sacamos la raíz cuadrada al primer término y al último término, ¿no? Entonces, ¿cómo así? Le sacamos la raíz cuadrada. Este ya es el de despedida, ¿no? Para poder iniciar nuestra actividad. Le sacamos la raíz a este término y a este término, al primero y al último, ¿no? Obtuvimos la respuesta respectivamente, esta y esta. Se verificó. Multiplicando por dos esas dos respuestas, ¿cierto? Obtuvimos el término de la mitad, ¿cierto? Y siendo así el caso, les dije, como ya verificaron que esa es la respuesta, ¿no? Entonces ya se verificó que sí. Entonces, para que entiendan por qué aparece este resultado. Como ya se verificó que el segundo término sí salía, entonces. Este término, a ese término se le saca la raíz y la respuesta queda ahí, ¿no? Y al último término se le saca la raíz cuadrada y se escribe ahí. Y es decir, hay un menos, ¿listo? Bueno. En plataforma, nuevamente les digo, les dejé una, no es tarea, ¿no? No es tarea. Pero entonces, les dije, es que es voluntario, ¿no? Porque si usted quiere aprender más, quiere practicar más, ¿cierto? Entonces lo pueden hacer, ¿no? Entonces,
Ahí se los dejé disponible para el que quiera trabajar en la plataforma, ¿no? Les he dicho también, no se queden con lo que el profesor nada más les dice acá, ¿sí? Ni siquiera estoy hablando en todas las asignaturas, ¿no? Bueno, entonces en internet hay mucha información disponible. Entonces ahí les muestro un ejemplo, ¿cierto? O sea, el mismo trinomio cuadrado perfecto. Entonces, siendo así, voy a revisar la lista de los estudiantes que más me han fallado entre las 2 últimas semanas. Entonces, revisando acá, estudiantes me han fallado entre la semana pasada y la semana pasada fue 19, 20 y esta semana 26, 27, o sea, 19, 20 y 26, 27. 19 no hubo clases. Entonces, por aquí puedo observar Cardona. Cardona estaba muy intermitente, entonces pongamos aquí a Cardona. Bueno, Cardona. ¿Qué otro estudiante? Guzmán. Guzmán me falló unas dos clases y hasta hoy está. Entonces, Guzmán va para esta lista. Ya les explico a los niños que están en esa lista qué hacen. Maldonado. Estuvo en una, en la otra no estuvo, o sea, ayer. Ahí está. Bueno, pongámoslo ahí. También perdió una clase, ¿no? ¿Quién más? Olaya y qué? Olaya y Orozco. Atención, eso así tengan excusa, ¿no? Ya les digo porque están en la lista por una recomendación, ¿no? Es por una recomendación que yo voy a hacer. Parra Emily. No sé qué hacemos con Parra. Solo falló una, bueno. Estaba en la clase. Y yo creo que Rodríguez Ruiz y Umaña. Rodríguez Ruiz y Umaña. Bueno, ya le explico entonces. Entonces, mire, ojo porque los estudiantes que están en esta lista deben hacer todo el taller completo. Los que no están en esa lista, los que no están en esa lista, entonces deben, bueno, les voy a mostrar el taller, ¿no? Vea, el taller tiene, el primer punto tiene A y B. El segundo punto tiene, solamente un ejercicio, ¿cierto? Es un problemita. El tercero tiene A, B, C, D. Sí, tiene 4 puntos. Y el cuarto es un problema, ¿no? O sea, que si miren, si ustedes analizan los que están en la lista, tienen que hacer todos los puntos. Los que no están en la lista, ¿sí? Los que no están en la lista deben hacer del punto 1, solamente deben hacer el A. Voy a colocarlo con ese colorcito. Pues en este primer punto solo vamos a hacer el A. Ya van a mirar la metodología. Los que no están en la lista tienen que hacer el 2. Los que no están y no están todos, ¿sí? Tienen que hacer el 2.
Los que no están en la lista hacen el A y el B. Y todos hacen el cuarto punto. ¿Listo? Entonces, de igual manera, en esta clase los vamos a hacer, los vamos, pues, entre comillas, los vamos a hacer, ¿sí? Porque yo les voy a estar aquí con ustedes diciéndole, bueno, ¿qué vamos a hacer de primero en este punto? Vamos a hacerle esto, ¿listo? Entonces, el primer punto, ahí en su cuaderno lo van a escribir. ¿Listo? ¿Y a dónde envían eso? ¿A dónde envían el taller solucionado? Al correo, ¿listo? Hacen de cuenta que es lo mismo que se hacía con las guías de verificación. ¿Listo? Entonces, el primer punto. El A, vamos a hacer el A para que vayan escribiendo. Voy a darles un tiempito, pues, para que vayan escribiendo el ejercicio. ¿Listo? Para que los tengan ahí escritos. Entonces, voy a dar un minuto y medio por cada ejercicio. ¿Listo? Entonces, doy un minuto y medio, o sea, doy 3 minutos para que escriban esto, ¿ya? Para que lo tengan ahí en su cuaderno. Voy a revisar qué dice el chat. A ver. Ay, qué pena, los coloqué en 8-1. Ya... Porque yo, pues digámoslo así, yo miré las fallas, ¿sí? Es una recomendación, porque yo miré las fallas, yo sé qué día falló y que expliquen ese día, ¿no? Pues yo dije, no, este, falló una explicación de este tema, por lo menos es clave que me falló ayer, es muy clave porque ayer básicamente expliqué los dos temas, ¿sí? Completos. Entonces, igualmente, si ustedes se ponen a hacer cuentas, no hay mucha diferencia en la cantidad de los servicios que les tocaría hacer a ustedes y a los que están en la lista y en los que no están. De igual manera, ahorita cuando yo esté siempre haciendo el primer punto, yo voy a ayudarles a hacer, ¿sí? Entre comillas, les voy a ayudar a hacer porque les voy a decir, bueno, empiecen haciendo esto y esto, el A. Y también voy a hacer lo mismo con los que están en la lista y bueno, los que están en la lista que les toca hacer este punto también hagan esto y esto. O sea, a los dos, a los que no están en la lista y a los que están en la lista, a los dos les voy a explicar, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque es una recomendación mía para que hagan al menos un punto de más para que practiquen por haber tenido fallas, ¿sí? Yo sé que no es culpa de ustedes fallar, ni tampoco mía, ¿cierto? Solamente lo hago porque quiero que aclaren dudas, despejes, practiquen, ¿sí? Bueno, llevan un minuto y medio, ya tuvieron que haber copiado este. Yo creo que hasta el viernes, mañana. Mañana tienen plazo. Ya deberían haber copiado el segundo y ya deben estar copiando el A, perdón, y el B. Deben estar terminando de copiar el B. Listo, o sea, igualmente aquí también van a escuchar la explicación del B, lo van a escuchar todos los estudiantes, ¿no? Tiempo vamos, 18 minutos, nos quedan 22, bueno, 21 minutos de clase. Anmayer ya escribió el primer punto. Sí. Todos van a solucionar, todos tienen que solucionar y entregar. ¿Listo? O sea, simplemente a los que no están en la lista les toca entregar menos puntos. Los del listado tienen que entregar y los que no están en el listado también. Ya 3 minutos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto les damos para que tomen apuntes de esto? Básicamente en el segundo punto, pues, solamente escribir, ¿no? Porque dicen las dimensiones de un terreno. Si quiere, agregámosle un terreno
Coloquémosle cuadrilátero. De forma rectangular, sí, puede ser terreno rectangular. Entonces, en eso solamente necesitan tener esto y este valor escrito, ¿sí? Pues para que no se pongan a hacer los dibujos, el árbol, el camino, ¿sí? No hay necesidad, aunque si lo quieren hacer, les voy a dar un tiempito también para que lo hagan, ¿no? Pues, necesito que tengan escrito el taller ahí en su qué, y después darle la solución. Bueno, ¿qué les damos por ahí a esto? ¿Unos 2 minutos o 1 minuto y medio? 1 minuto y medio, porque también es solamente copiar actividad 2, determinar las dimensiones del terreno rectangular, área. El área es eso. Entonces, cuando nos dan el área, nosotros podemos encontrar las medidas. ¿Cómo? Factorizando. ¿Listo? Y ahorita lo vamos a hacer. ¿Listos? Pasamos al tercer punto. ¿A dónde se envían? Se envían al mismo correo. Talleres, ¿cómo era? Talleres octavo a 3P 2020 arroba ccab punto edu punto co, ¿cierto? Bueno, casi 2 minutos. Pasamos al que. Al tercer punto. Entonces, el tercer punto. Démosle 1 minuto a cada punto para que lo escriban. Igualmente, si los copian ahorita, no tienen necesidad de ir a buscar en internet el video de YouTube, volver a buscar la clase, ¿cierto? Entonces, este ya es de trinomios cuadrados, perfecto. Los primeros dos puntos son de la forma x a la n más o menos y a la n. Y este tercer punto es del trinomio cuadrado perfecto, que sacamos las raíces del primer término, el segundo término. La raíz, los resultados los multiplicamos por 2 y verificamos si era el término de la mitad. Bueno, ¿cómo van? ¿Ya podemos pasar al punto 4? Ah, pues bajémoslo un poquito para que vayan terminando de colocar el punto 4, ¿no? Ahí ya.
Entonces, los que están en la lista hacen los que están en, los que no están en la lista hacen el punto A y B nomás. Y los que están en la lista le agregan el C y el D. Y vuelvo y repito. Así como le voy a hacer explicación al A y el B, también voy a hacer explicación del C y el D. Listo para todos. Y aquí pues no hay necesidad de hacer la imagen de la piscina porque pues toca tener en cuenta el valor del área. Al área se factoriza para encontrar las medidas, ¿cierto? Lo que sí se puede agregar ahí es que es una pirámide, una piscina, ¿sí? Cuadrada, ¿no? Pues como para que tengamos en cuenta eso, sería como una pista. Igualmente, visualmente, el ejercicio le está dando la pista de que es una piscina cuadrada, ¿no? ¿Y cuánto tiempo vamos? 5 minutos y ya empezamos con el primer punto. ¿Listo, niños? Todos tienen que hacer el taller. Todos, o sea, todos tienen que hacer. Lo que pasa es que los que están en el listado, ¿cierto? Que son como 4 o 5 niños, ahorita revisando la lista, los que fallaron entre la semana pasada y ahorita, y hoy, entre ayer y hoy, entonces, bueno, la semana pasada solo tuvo una clase, entonces ahí por encimita revisé los que considero yo que fallaron en el día clave, por lo menos ayer, o tuvieron muchas fallas en esos 3 días, contando, incluyendo hoy, ¿no? Plazo, pues igualmente, pues yo creo que por ahí mañana en la noche. Pueden tomarse toda la tarde hoy. Igualmente la idea es explicarles acá, ¿sí? Para que saquemos, o por lo menos ahorita con las explicaciones, ustedes vayan haciendo y escriban la respuesta de inmediato, ¿no? Bueno, 10 segundos y empezamos con el primero. Listo, niño. Entonces, no sé cómo van a hacer solución del primero. ¿Sí? Entonces, la idea es que me ayuden acá, ¿no? Vayan conmigo pues para que vayamos escucharlo en la participación y en eso escuchar si están entendiendo o están fallando, ¿no? ¿Qué debemos hacer en este caso? Debemos hacer en este caso, niños? Entonces, bueno, debemos sacarle la raíz cuadrada a los términos. Bueno, antes de eso también pues toca hacer una verificación. Recordemos que cuando hay una suma, ¿cierto? En la suma, los exponentes deben ser ¿qué? ¿Impares o pares? Niños, los exponentes deben ser pares o impares. Entonces deben ser impares, pero entonces ustedes van a decir, este término que está aquí no tiene exponente, ¿cierto? Entonces como no tiene exponente, hay que mirar a digámoslo así, pues si lo quieren visualizar, tienen que pensar
¿Qué número elevado a la 5 le da 3125? O simplemente de continuar haciendo el ejercicio de la manera que les indiqué, ¿no? Entonces, si estamos hablando de exponente 5, hay que sacar raíz quinta. ¿La raíz quinta de quién, niños? Raíz quinta de 3125. Igual. Y lo mismo, hay que sacar la raíz quinta a quién. ¿A quién más le sacamos la raíz quinta, niños? Ya le sacamos la raíz quinta a 3125. A la A. A la A, muy bien. O sea, ahora a la A también hay que escribir acá. Pues esto lo tienen que ir llevando en su cuaderno, ¿sí? También. ¿Cuánto sería respectivamente la raíz de cada uno? La raíz quinta de cada uno. ¿Cuánto es el resultado de la raíz quinta de 3125? Entonces, aprovecho, pues si ustedes tienen calculadora, pues lo voy familiarizando, ¿no? Si tienen calculadora científica, pues para eso la descargué acá, para que vayan aprendiendo a manejar su calculadora, ¿no? Si quieren, o sea, ustedes pueden ensayar manualmente, ¿no? Pueden ensayar 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces? El mismo número 5 veces. Nos da 32, no nos sirve. Por 3, por 3, por 3, por 3, y nos falta otro. 3 por 3, eso sería 3 a la 5. No nos sirve, ¿cierto? Si ustedes no quieren hacer eso, pues obviamente, en vez de escribir 3, 5 veces el 3, pueden escribir 3 elevado a la 5, vean. Y le da lo mismo, vean. 3 por 3 por 3 es lo mismo que 3 elevado a la 5, ¿no? Entonces, 4 elevado a la 5, ¿cierto? Tampoco nos da. 5 elevado a la 5. 3125. Entonces, eso es la respuesta en este caso sería 5, ¿cierto? Porque 5 elevado a la 5 me da 3125, ¿no? También lo pueden, también la calculadora también tiene la función de sacar la raíz quinta, ¿no? O sea, llegar al resultado una vez. Entonces, la raíz quinta de 3125 y le daría 5. ¿Alguien está utilizando calculadora? ¿Tiene una calculadora en este momento en su poder? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos la raíz cuadrada de a la 5? La raíz cuadrada, la raíz quinta, perdón. ¿Cuánto sería la respuesta de este niño? ¿Sí se acuerdan qué le pasa a este exponente? Con este exponente, al índice radical con este. ¿Sí se acuerdan, niños? ¿Se suman? No. Se cancelan. Y al cancelarse, ¿qué ocurre? ¿Qué queda como respuesta? La A, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esos resultados? ¿Sí se acuerdan, niños? Entonces, ¿la respuesta cuál es? Entonces, la respuesta nos toca escribir el primer paréntesis. ¿Con qué signo? Aquí me toca escribir dos términos. Dos respuestas. Aquí en la mitad de estos dos, ¿qué símbolo escribo, niños? El mismo que está acá, ¿cierto? Entonces, escribimos un más, ¿cierto? ¿Qué escribo en este primer término, ¿cuál escribo? ¿El A o el 5? ¿Qué opinan ustedes? El 5. El 5. Entonces, el primero que van a colocar aquí es el 5. ¿Y en el segundo término? La A. El A. ¿Hasta ahí van? ¿Van escribiendo conmigo allá? Bueno, y acá viene la secuencia, ¿cierto? Que empieza a disminuir y el otro empieza a aumentar, ¿no? Entonces, utilicemos, para que no nos confundamos con tanto paréntesis, utilicemos. Entonces aparecen estos dos.
uno con elevado a la 4 y otro con elevado a la 0, ¿no? Si es positivo, entonces empieza menos, más, menos, más, menos, más, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de esa secuencia? O sea, van cambiando los términos. Entonces aquí está a la 4. Después va disminuyendo. Disminuye a la 3 y este aparece con a la 1, ¿no? Después sigue, ya no es a la 3 y a la 1, va disminuyendo, ¿no? Después a la 2, y después a la 2. Y ya ahorita pues pasamos a decir qué términos van ahí, ¿no? Después sigue disminuyendo a la 2. A la 1 y el otro disminuye a la 3. ¿Cierto? A la 1, el otro disminuye a la 3. Aumenta la 3, perdón. Y por último, llegamos al último término. A la 0 y a la 4. ¿Qué términos van a escribir ahí, niños? Entonces, el primer término. El 5, ¿dónde lo escribo? ¿Aquí, elevado a la 4 o elevado a la 0? ¿En dónde escribimos el resultado del 5? A la 4. Pues, a la 4, después, ¿a la qué? A la 3. 2, 1 y 0. ¿Y qué le pasa al otro término? Vaya al ladito, ¿no? A la 0, a la 1, sí, estoy apuntando mal, qué pena. El A. A la 0, a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4, ¿no? Entonces, esa, vuelvo y repito, esas actividades las están haciendo todos, ¿sí? O sea, si usted asistió muy puntual a las clases, las hace. Si usted no asistió muy puntualmente a la clase, también las hace. Ah, pero yo ya di unas condiciones. Dije que el A lo hacen todos los que han estado, no han estado tan intermitentes en las clases, ¿no? Y el B lo hacen los que yo los miré en mi listado, ¿cierto? De fallas y miré que hubo intermitencia, ¿no? De ahí para abajo, ¿qué les toca hacer a ustedes, niños? Es trabajo de ustedes, ¿no? Saber elevar a la 4, saber elevar a la 3, saber elevar a la 2, multiplicar bien, ¿cierto? Y llegar al final o al resultado, ¿no? De ahí para allá es trabajo de ustedes. Es como, bueno, yo tenía en la universidad un profesor que decía que eso ya es carpintería. O sea, en otras palabras, en mano de obra de ustedes, ¿no? Hasta que lleguen a la respuesta, ¿no? Aquí, ¿qué va a pasar? Es la misma estructura, niños. Este de aquí es la misma estructura. Entonces, ayudémosle a sus compañeros acá a dejar los resultados de las raíces. El resultado de la primera raíz de 243 y elevado a la 5, ¿cierto? Ah, bueno, no va a alcanzar el tiempo. Sacan el resultado de 243 elevado a la 5 y el resultado de 32 z. Niños, muchas gracias. Se acabó el tiempo. Estén bien.